transmisión. El teléfono en cabina, ya lo sabes, el día de hoy, 5576-51-2916, 5576-51-2916. La línea que el día de hoy está a tu disposición. Hoy ya estamos a unos cuantos días de celebrar lo que es la Navidad y el año nuevo también igual ya se aproxima. Y pues, Visión Colectiva Radio, también transmitiendo en diciembre. Mi nombre es Daniel López y vamos a iniciar lo que es nuestro programa. Hoy tenemos a nuestra titular, como siempre, en lo que es nuestro espacio de todos los lunes. El día de hoy, pues no es la excepción, y pues ya está aquí con nosotros, pues nuestra queridísima psicóloga Ana Hernández, quien el día de hoy pues nos va a hablar sobre el tema de las pérdidas y perdones, precisamente en Navidad. Así es que no te vayas el día de hoy, ponte cómodo, ponte el cafecito, el té, y a disfrutar el día de hoy de nuestra transmisión. Y también igual te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, ahí estamos en el WhatsApp, también igual, para que nos mándanos un audio de voz el día de hoy al 55, ahí está apareciendo en pantallita, 55-51-93-0528, y pues prácticamente pues vas a escuchar tu audio de voz, ¿a dónde más? Aquí en Visión Colectiva Radio. Pues me da gusto el día de hoy poderte saludar nuevamente, vamos a hacer el enlace contigo, mi estimada Ana, Anita, hasta allá, hasta el otro lado, donde el día de hoy te encuentras. Muy buenas noches el día de hoy, y pues nuevamente un gusto y un placer poderte tener aquí en los micrófonos de Visión Colectiva Radio. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas noches, buenas y frías noches. Estábamos hablando de que andamos un poquito congelados, pero pues muy, muy a gusto ya de este lado, preparado, como ya no me dio tiempo, el agua simple, pero vamos a imaginar que es café o chocolate, ¿verdad? Precisamente el día de hoy vamos a hablar de pérdidas y perdones en Navidad. La diferencia entre estas dos palabras, para empezar, pues es que en la pérdida está implicado aquello que no podemos tener, ya no podemos poseer. Se fue totalmente de nuestra vida. Pues es, ¿cómo se relaciona ahorita en esta parte de pandemia? Es que en la quiénes ya no están, quiénes estuvieron, por qué ya no están, cómo es que se fueron de nuestras vidas, por qué a veces no nos podemos conformar con que hayan desaparecido, porque ya no estamos ante sus presencias. Ahorita con la situación de pandemia, muchas personas en diferentes familias, casi en todas, tuvieron al menos un enfermo. Pero eso no se quedó ahí. Esto siguió avanzando hasta llevarse a algunos de nuestros seres queridos. Cuando viene esta situación, ¿qué es lo que va a suceder? Puede venir una inconformidad, un reclamo para con Dios, una duda existencial, siembra a la familia y siembra dudas. Ahí es cuando uno se pregunta, ¿por qué todo se acabó tan rápido? Y no solo a veces es en situación de fallecimiento, también la pérdida puede venir desde la separación de con alguna persona. Si, por ejemplo, hay una familia muy unida, que luego dicen que son familias muéganos, y sus familiares, por el crecimiento propio de esa persona, llegan a separarse de ellos, eso va a ser una pérdida, porque al final va a implicar una separación total. ¿Esa separación total por parte de quién va a ser? Pues por supuesto de la persona que en ese momento esté en proceso de cambio. Así es como se va a dar esta situación de pérdida. Una anulación, una discrepancia, una separación. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta, incluso puede haber pérdidas de nosotros mismos. En este año, yo, por ejemplo, perdí la salud por ahí del mes de marzo, abril, para antes de mi cumpleaños, afortunadamente yo ya estaba bien,
Pero en esa pérdida vino la vulnerabilidad. Yo no podía respirar, yo me la pasaba tosiendo, yo requerí oxígeno. Y creo que no solo fue mi caso, fue el de muchas otras personas. Atrás de eso, hubo una revaloración de la salud. Pero también en Navidad apenas estaba reflexionando por qué a muchas personas les duele esto de la pérdida, porque a veces no se pueden acercar a sus familiares. Porque en Navidad, ejemplo, cuando hay una familia que tiene alcoholismo muy presente en casa, pues el alcohólico quizás reciba mayor cantidad de dinero, quizás se la pase mejor con los amigos y decida invertir ese dinero en los amigos o en la cantina o invitando a personas que a lo mejor no conoce o poniendo más atención en los sobrinos, en los hermanos, en todos menos en lo que pareciera ser lo importante, que en este caso es la familia nuclear. Y muchos niños se sienten poco importantes en esta época, así es que pierden simbólicamente a sus papás. Esos papás están quedando bien por otros lados, esos papás están ausentes. ¿Y qué crees? Que esto se va a repetir ya en una etapa más adulta. Por eso, en Navidad también hay muchas separaciones. O por el contrario, con tal de no vivir esa ausencia, con tal de no vivirse de esta manera tan desapegada, se va a buscar el apego y se va a tratar de afianzar con aquellas personas que pensamos que necesitamos para seguir adelante. Dígase alguien tóxico en nuestra vida, dígase alguien controlador en nuestra vida, dígase alguien que somete en nuestra vida, o dígase alguien que también prefiere quedar bien con los de fuera y no con los de la familia, pero que va a estar implicando una situación de desapego, de separación, de desvincularse. Ahorita también hablaré un poquito del perdón. Etimológicamente, el perdón es la capacidad de regalar. ¿Qué le puedo regalar al otro si el otro ya me hizo daño, supuestamente? Le puedo regalar mi tranquilidad, le puedo regalar mi paz mental, le puedo regalar mi bienestar, no. ¿Pero qué sí le puedo regalar? Mi entendimiento. Ahí es donde estará mi mayor regalo. Cuando nosotros podemos ver al otro ser humano como alguien vulnerable, entonces sí podemos entenderlo. Hemos tenido cada uno de nosotros en ocasiones la capacidad de ver a nuestros enemigos, por decirlo así, enfermos. Y es ahí cuando viene el perdón, esta parte, para regalar. ¿Qué regalamos? Nuestra salud, nuestro acompañamiento, y digo nuestra salud, pero me refiero a nuestra salud emocional. Vamos y le compartimos un poquito, cuando ya hemos curado desde dentro, ahora sí podemos compartir un poquito de esa curación a esa persona que en su momento nos hizo daño. Incluso a ese padre ausente del que yo hablaba hace un momento. Fíjate que recordando diversas navidades, yo pensaba en lo siguiente y lo reflexionaba. ¿Por qué es tan dolorosa la Navidad para algunos? No para todos, pero sí para algunos. ¿Por qué va a ser tan dolorosa? Porque va a representar aquello que perdieron, y normalmente lo que perdieron es a sí mismos. Se pierden sueños, se pierden vidas en ese momento, se pierden compañías, se pierden parejas. Hay otros que se quedan unidos, ya habíamos dicho, y Dani lo mencionaba, nomás espérame que pase la Navidad y ahora sí nos dejamos. Nomás espérate que pase el año nuevo y ahora sí de veritas ya no te quiero. Sí. Nomás espérame a que pase la Navidad y le cobro el dinero que me debe este o esta. Nomás espérese a que pase Navidad y ahora sí dejamos a su papá.
Y lo que les están contando a los niños, dejamos a su papá. O nada más espérate a que pase Navidad y él no nos va a volver a abandonar. Pero él, ella, esto, lo otro, siempre sacando hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el que me hace miserable la vida? ¿Quién es el que me aparta? ¿Quién es el que me obstaculiza no acercarme a ti? Va a ser el otro, porque así es más fácil quitarse la responsabilidad, que es la capacidad de responder ante una situación. Hay algunos que van a perder el autoestima. En Navidad se pierde la autoestima porque tú te sientes así bien mono, hasta te pones la mejor ropa que encuentras, y aún con esa mejor ropa que sientes que encuentras, en la familia se sabe quiénes son los que tienen más, quiénes son los que tienen menos, quiénes son los que nada más están puliendo para apantallar en ese día. Se ven muchas situaciones. A veces se tienen que juntar personas que no quieren juntarse. Y a veces hasta se comparan los platillos. Entonces, también en Navidad se va vendiendo esta pérdida de economía. Y pasando la Navidad, o sea, antes de Navidad todo el mundo compra, 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 compra y compra masivamente. Pasando la Navidad, ya como que se escaseó el dinero. En Año Nuevo hay un poquito menos. Y luego en Reyes, pues ya los Reyes quedan de repente medio, medio. Y terminan comprando, bueno, regalando en este caso, dando algo que a lo mejor los niños no esperan. Se pierden ilusiones. En Navidad también. Se va a hablar de personas que te van a estar vendiendo una idea equivocada, que en Navidad te rompen sueños infantiles, que en Navidad también te destruyen y te dicen, ¿sabes qué? Yo ni la pasaba bien contigo. Y casi, casi te cantan la canción, ¿no? De, hace mucho que no siento nada al hacerlo contigo. ¿Por qué? Porque es una época donde uno se va sintiendo reflexivo, donde uno se va sintiendo vulnerable, donde uno va recordando cómo vivía la infancia. Para muchos las lucecitas simbolizan esperanza, simbolizan ánimo, simbolizan alegría, simbolizan cambio. Y para otros tantos las lucecitas van a representar pleitos familiares. Dentro de otras cosas, ¿verdad? Aquí me gustaría hacer una pausa para ir mandando ya los saludos, Dani, si no de repente me los puedo saltar. Y bueno, adelante. Ok, claro que sí, mi estimada Anita. Bueno, pues vamos a mandar saluditos el día de hoy a todos nuestros radioescuchas el día de hoy que están al pendiente de nuestra transmisión. Y vamos a mandar saludos a lo que es a Maggie Ortiz Perales. Dice, doctora, muy buenas noches. Yo estoy de duelo por la pérdida de mi gatito. Lo envenenaron el viernes con raticida. No sé quién fue. Mi pregunta es, ¿cómo puedo perdonar a las personas que lo hicieron? Cabe mencionar que ya con este son dos los que me envenenan. Sí, sí. Y bueno, ahorita hago el comentario respecto a eso. Seguimos escuchando los saludos y ahorita retomo lo de la situación del gatito. Ok. Nayeli Camacho Rueda dice, buenas noches, Anita, saludos. Ok. Alberto Huerta Pérez dice, hola, ok. Alberto González dice, saludos a nuestra compañera Ana de su amigo DJ Albert Mix USA. Ok, mira, hasta allá. Saludos. Okay. Cecilia Bañales dice, hola Ana, me gusta tu programa. Okay. Muchas gracias. Daniel Alberto Pérez dice, hola, buenas noches, saludos, ok. José Charlie Villalejos dice, buenas noches, doctora, soy nuevo en el canal. No, hombre, pues muchísimas gracias, mi estimado Charlie, y pues el día de hoy esperemos que sigas quedándote al pendiente. Y recuerda, aquí todos los lunes está aquí nosotros la psicóloga Ana Hernández en lo que es su programa.
Okay. Nayeli Camacho dice, perdí el empleo, me siento muy mal y muy triste. Ok, ahí está el otro saludito. Vámonos también igual. Recuerden que estamos en las dos plataformas, estamos en lo que es Facebook. Ahorita ya le dimos salida a algunos de Facebook, ahorita vamos a retomarlos, pero también igual vamos a estar en lo que es nuestras plataformas de YouTube. Recuerden que Visión Colectiva Radio en las plataformas de las redes sociales. Vámonos con también igual los saluditos que nos están llegando aquí en, permíteme tantito, en YouTube, ok. Sí. Y recuerden que estamos en lo que es el chat en vivo. Zulma Rubiano dice, muy buenas noches, les saludo desde Colombia, mira, saludos, ya empezaron los amigos de el exterior, Saludos. saludos hasta Colombia. Fer Báez dice, saludos cordiales, Anita. Saludos, Fer. Ok, Juana Navarro, saludos, mi querida Anita, mi gran psicóloga, siempre con temas muy importantes. Juanita, ok, creo que está ahí Saludos, igual. saludos, Juanita. Ok, saludos hasta Tijuana. Ok, Clena LG dice, saludos, Ana. Ok, Jenny Saludos, Clem. Santos. Jenny Santos, buenas noches, saludos, excelente tema. Como siempre, gracias por compartir. Gracias a ti, Jenny. Ok, Jesús Espinosa, buenas noches, Anita, disfrutando de tu sabiduría y bendiciones. Ok. Bendiciones también, Jesús. Ah, mira aquí, ya nos están celebrando con cohetes. Sí, pensé que era como un rayo o algo así. Ok. José Manuel Salguero Silva dice, mi querida y admirada Ana, qué gusto poder escucharte y aprender más de ti. Ok, saludos para Ah, mi Jorge. querido Jorge, gracias. Y Antonio Parra, también gracias por compartir sus conocimientos, Anita. Alejandro Gracias. Villanueva, hola Ana. Alejandra Villanueva, perdón. Avellana Castañeda dice, buenas noches, doctora Ana. Hola a Visión Colectiva Radio. Gracias, mi estimada Avellana Castañeda. Hola. Ok, Lidia Ortiz, diciembre, me gustó pa' que te vayas. La, 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 la. Así va la canción. Saludos desde Iztapalapa, maravilloso programa, Anita. Sí, tienes razón, mi estimada Lidia. Saludos. Ok, Isabel Durán dice, hola, buenas noches, primera vez que los veo. Gracias, mi estimada Isabel. Y pues quédate aquí en lo que es Hola. Visión Colectiva porque está muy bueno el tema. Guadalupe López Peña dice, hola, gracias, mi estimada Guadalupe. Ok. También igual, saludos para Acostafima Guerrero, dice, hola, yo tuve muchas pérdidas, murió mi hermano, me divorcié, perdí la relación con mi hijo mayor y mi familia, la economía. ¿Cómo trabajo esto? Bueno, Oh, ajá. Sí. ok, Ahorita lo vamos a bueno, comentar, sí. fueron varias pérdidas, mi estimada Ana. Sí, bastantes. Ok, Isabel Durán, en mi trabajo he perdido... he pedido aumento, perdón, y no me lo dan. Tengo miedo porque porque voy a volver a pedir a pedirlo y si no me lo dan, ¿sería bueno renunciar o seguir ahí? Bueno, pues ahorita te resuelven Okay. la duda. Avillana Sí. Castañeda dice, qué horrible lo del gatito y por eso no dejo salir a mis bichos, ¿ok? Erasmero, hola, doctora. ¿Puedo tratar el tema autoperdón y cómo llevarlo a cabo, por favor? ¿Puede tratar el Sí. tema de autoperdón y cómo llevarlo a cabo, por favor? Saludos y buenas noches. Ok. Saludos. Guadalupe López Peña dice, linda noche, un abrazo. Ok, gracias. Avellana Castañeda, Avellaneda, ok, ahí está. Isabel Durán, en mi trabajo, yo creo que decir. Sí. Pues seguimos leyendo y ahorita vamos a seguir comentando. Mándenos también igual un correo de voz al 55 51 93, ahí está apareciendo en pantalla, 51 93 05 28. Si quieres tú participar, si tienes alguna duda, quieres escuchar tu voz también igual en nuestro programa. Estamos en vivo todos los lunes a partir de las 7 de la noche aquí. Perdón, 7 y media, ¿verdad? Pero ya de parecer que el próximo mes ya estaremos estrenando otro tema, otro horario.
Exacto. Otro horario y otros temas, Y Dani. otros Estaremos temas. aquí a las 7 de la noche, ¿verdad? Así A es. partir de enero. A partir de enero nos cambiamos de horario y pues esténse al pendiente, ¿sale? Pues adelante, mi estimada Sí. Ana, y vamos a seguir invitándolos a que nos sigan compartiendo los temas y el perdón, sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Me gustaría empezar a retomar esta parte de la pérdida del gatito y del envenenamiento. Son dos situaciones. Primero, ¿qué representa para ti el gatito? ¿Cuándo fue que tuviste tu primer gatito? No solo este y el anterior que te habían envenenado, sino previo a esto, ¿cuándo tuviste tu primer mascota? ¿Qué simbolizaba para ti? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Eres mujer? Obviamente sí. Y luego, esto del gatito va a implicar una situación de independencia. Normalmente, las personas que tienen perritos tienen un poquito mayor de apego, hasta sus perritos se parecen a las personas, en un poquito cómo actúan, si son cariñosos, si son obedientes, pero los gatitos tienen mayor libertad y tienden a salirse. ¿Qué crees que haya en el corazón de estas personas que sin miramientos pueden envenenar a una mascota? ¿Y por qué querrían envenenar a esa mascota? Ahora, ¿qué está simbolizando el hecho de que el gatito esté comiendo esos alimentos que desde su instinto sabría un tanto que están envenenados? ¿Qué te está queriendo mostrar simbólica o metafóricamente esto? Es algo que se trabaja en psicoterapia. Detrás de todo esto hay una situación de querer callar cierta voz. Simbólicamente sería tu voz. Es decir, no les han gustado algunos comentarios que has hecho tú y se han desquitado con alguien que amas, que en este caso es tu mascota. Y bueno, pues ya van dos mascotas. Pero previo a esto, en la infancia debe haber una situación no resuelta o en la adolescencia. No sé cuántos años tengas, pero bueno, ahí lo dejaría yo abierto y pendiente para que lo pudieras analizar. Ahora, con respecto a la situación de trabajo, cuando se pierde el trabajo, no es el trabajo lo que se está perdiendo nada más. Lo que te está implicando la pérdida de un trabajo es que no te sientes competente para el trabajo. O sea, eso es lo que se le dice al inconsciente. No eres competente, por eso perdiste el trabajo. Luego en automático se dispara el miedo de cómo voy a resolver mi economía. Y además de cómo voy a resolver mi economía, ¿dónde estoy parada? ¿Por qué esta situación no está fluyendo? Porque al final el trabajo representa la abundancia. Y si tu abundancia se frena, entonces algo está reflejándote igual de ti mismo, de ti misma, que tendrías que estar analizando con tu mamá. Recordemos que la mamá es la abundancia. Y ahorita en Navidad, el hecho de que hayas perdido el trabajo se asocia con alguna situación de antaño que ya mamá o la figura que hizo la función de mamá te vendió como poco próspera. Viene la situación del fallecimiento de un hermano. Cuando un hermano fallece, hay que ver también cuál era el papel del hermano. ¿Ocupaba y hacía la función de papá? ¿O hacía incluso la función de mamá? ¿O el cuidador? ¿O la guía? ¿Se enfermó antes el hermano? ¿De qué se enfermó? ¿En cuánto tiempo falleció? ¿Cómo te sientes tú ante esa situación? Porque además, quien mencionaba lo del hermano había tenido pérdida también del trabajo y estaba teniendo una separación de con su hijo. A veces es un poco complicado ver en Navidad esta relación, sobre todo de con los hijos, porque los hijos en ocasiones se pueden alejar de los papás cuando no están de acuerdo en una de las ideas, cuando no están de acuerdo con una regla, cuando no están de acuerdo con la forma en que han decidido ya vivir los papás. ¿Por qué se fue ese hijo? ¿Hubo una discusión previa? Y si hubo una discusión previa, ¿qué salieron de tu boca? Es decir, ¿qué palabras se movieron?
¿Qué palabras salieron de la boca de esta persona? ¿Se perdió la confianza? ¿Se perdió el respeto para con el hijo? ¿Se perdió la parte de tu responsabilidad? ¿Se perdió tu presencia? Porque se pierden muchas cosas, no nada más es, ah, mi hijo y yo estamos alejados. No, previo hay muchas situaciones, al igual que con lo del trabajo. Y otra cosa que nos mencionaba, y su familia y la economía. La parte de la economía, decía yo hace un momento, tiene que ver con la mamá, es abundancia. Ahí sugiero hacer una dádiva para con la madre. Otra vez sería el perdonar, la capacidad de regalar por regalar. Si tu mamá no fue abundante y tú lo eres o te vives o te tomas como abundante, toma de tu dinero y dalo a tu mamá. Trata de que sea una cantidad simbólica, pero grande a tus posibilidades, para que entonces a ti te empiece a fluir, pero no lo des porque te va a fluir, no lo des condicionado. Dalo desde esta capacidad de regalar, de decir, mamá, te quiero dar esto. Y entonces empieza todo a reacomodarse, casi de inmediato, ¿eh? Puede ser a las horas, puede ser a los días, pero de verdad que se reacomoda. Otra situación que aquí nos mencionaba, de nuevo, lo de perder el trabajo y tener miedo. En el trabajo siempre se juegan muchas cosas. Estamos hablando de capacidades, de actitudes, de aptitudes, en esto de pedir un aumento de sueldo y si no, tomar la decisión de irse. El aumento de sueldo implica merezco más de lo que estoy recibiendo. Voy a tomar de la vida esto. Y sí, y solo si sientes que tus jefes te anulan, porque puede suceder esa situación, que tus superiores en automático te cierren las puertas. Entonces ahí tienes que saber mover e ir con el que sigue. Si también tienes la cerrazón de puertas, con el que sigue. Pero ¿cómo vas a pedir ese aumento? Eso también es bien importante. Porque si uno va diciendo, lo que pasa es que venía a ver si usted me puede hacer favor de darme un aumento, y ya desde la lectura corporal, hijo, ahí te agarran de bajada y te dicen, no, no hay, aunque haya, aunque esté próspero el negocio, no hay y no hay, listo. Pero en cambio, si vas bien afianzado de ti mismo, yo creo en Dios. Y de Dios, tú puedes creer en lo que tú gustes. Dices, buenos días, buenas tardes. Vengo a solicitar un aumento de sueldo. Lo que yo he hecho en este tiempo ha sido esto, esto y esto. Y estoy dispuesto, dispuesta a hacer también esto y esto. ¿Cómo podemos negociar? En ese momento se transforma porque tú entonces te estás viviendo como una persona respetable, valerosa y valiosa y valiente. Lo cual no va a pasar desapercibido a los ojos de tu jefe o de tu jefa. Y en lugar de perder el trabajo y que te digan ni hay aumento ni nada, vas a ganar seguridad porque lo habrás expuesto. Y aunque te cambiaras de trabajo, al otro trabajo vas a llegar ganando una mayor cantidad de dinero. Ahora, otra situación. Aquí nos dicen que los hijos podemos ser muy tacaños. Efectivamente, normalmente los hijos reciben más de los padres. Eso también es otra situación. Y por eso mismo hay que agradecer a los padres parte de lo que ellos dieron para que haya una consonancia, para que haya una vibración diferente, para que entonces sí puedan crecer nuestros negocios, nuestros sueldos, nuestra creatividad y podamos fabricar más cantidad de dinero, si es que es el dinero lo que ahorita se está moviendo. Otra cosa,
que aquí nos preguntaban, ¿cómo viene el autoperdón? Por regalar. ¿Cómo nos vamos a regalar a nosotros mismos? Fíjate. ¿Te regalas descanso? Por ejemplo, eso es un perdón. Si te la pasas trabajando y trabajando y trabajando, y te lo digo y me lo digo, un buen regalo, un buen perdón, es decir, para. Ahora vete al cine. Y con ese cine viene el autoperdón. O para, vete a desayunar contigo. En esa salida de desayunar contigo viene el autoperdón. O para, cómprate un gansito, si es que te gustan los gansitos. Y con ese gansito viene el autoperdón. Para, pide dos tacos. Bueno, siempre saco los tacos porque a mí me gustan los tacos. Pide dos tacos de suadero y tu refresco. En ese momento viene el autoperdón. ¿Sabes por qué? Porque normalmente andamos pensando en los otros. ¿Qué le regalo al otro? ¿Cuál chamarra va a llevar mi niño? ¿Qué abrigo le voy a comprar a mi esposa? ¿Qué vamos a dar de cenar? No, para, stop. Que se te ponga el foco en rojo. ¿Qué te vas a dar tú? ¿Has querido unos tenis? ¿Unos zapatos? ¿O te sigues dando cada año un par de zapatos que andan todos viejos, malqueridos tus zapatos, o sea, todos mugrosos, y que anda sabiendo uno hasta qué saben los chicles que va pisando? Porque de verdad que, y lo digo desde mí otra vez, se llega uno a quitar esa capacidad de darse, de regalarse. Apenas ayer tenía oportunidad y hoy también de comer con dos personas diferentes. Y me mencionaba esta persona, porque lo merecemos. Punto. Y sí, si lo trabajas, lo mereces. Y si lo analizas, lo mereces. Y también otra forma de perdonar y de autoperdonarse es no cargar con culpas. Las culpas son equivocaciones pasadas que uno trae al presente, que viene arrastrando como un costal, que pesan y que no te dejan disfrutar el aquí y el ahora. ¿Cuál es una buena forma de perdonarte o de darte un regalo? Le platicas a alguien de tu confianza tus culpas y ahí te estás liberando. Desde la palabra ya lo estás liberando. Luego vas a poder caminar y vas a poder fluir diferente. Otra cosa, ¿has ido a que te consientan casi casi tendiéndote la cama, perfumándotela, dándote un buen baño de vapor? Pues si no hay para ir a esos lugares, a un spa y lo que quieras, tú mismo, tú misma, descansa, báñate, relájate, ponle harto perfume de tu favorito a tu cama. Si no, o sea, échale un poco de suavitel o algo debe de haber ahí que huela diferente. Échale tu desodorante. Te metes entre las sábanas y ahí, justo con esa cosa tan simbólica, tan simple, te estarás autoperdonando. ¿Te acuerdas de qué dulce te gustaba en la infancia? Regálate ese dulce. ¿Te acuerdas qué te prohibieron hacer? Hazlo. Es ahí donde viene el autoperdón. Y cuando viene el autoperdón, o sea, esa capacidad de regalarnos, entonces las pérdidas se entienden como parte de la vida humana, pero ya no duelen tanto. ¿Por qué lo digo? Porque a muchas personas en Navidad les duele andar sin pareja. Y a veces la pareja no es pareja, es dispareja. Sin embargo, desde una visión colectiva, ahorita lo diré, social, se dice, mira, hay que tener casa, hay que tener pareja, hay que tener hijos y hay que estar bien. Pero desde lo que dicta la sociedad. Y muchas veces van condenando a los que no entran en esos esquemas.
Y normalmente las almas libres no entran en esos esquemas. A ti que ahorita estás aquí en nuestro chat, a ti que estás en este programa, es porque tú estás con una visión diferente, porque estás buscando respuestas que la mayoría de tus familiares no te van a contestar, buscando respuestas espirituales que con una, dos, tres palabras que escuches, en este caso de mi parte, puedes empezar a entender, ah, sí es cierto, entonces no estoy tan mal, alguien más ya lo vivió, alguien más ya se lo preguntó, alguien más ya lo hizo posible. ¿Por qué crees que a Dani se le ocurrió expandir esto? Porque él tuvo otra visión de decir que no solo las voces se queden en los grupos, que se expandan, que se abran conciencias. Esa capacidad viene de un proceso también, seguramente, de autoperdón y de perdón para con otras personas que lo motivaron a transformar esta situación. ¿Por qué crees que hoy por hoy puedo estar diciéndolo yo aquí? De verdad, que si me hubieses conocido hace algunos años, yo tenía mi cara de frustración. Más en Navidad, que ni me llegara Navidad, porque yo sí cantaba, no quiero que llegue Navidad, porque me pongo triste. Y la canción, y vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés. ¿Cómo yo quería que esa persona volviera? O sea, si ya me había dejado, ¿para qué quería yo que regresara? ¿Para sufrirle? ¿Para llorarle? ¿Para que fuera su vida al lado de mi vida un infierno? ¿Para qué? Y de verdad es llegadora, llegadora esa parte. Y te acabas el rompope, y te acabas la sidra, y te acabas el vino, y no hay vino suficiente que acalle o que apague ese dolor. Porque cuando se sigue viviendo en la pérdida, pues parece que nada es real, que lo de afuera no importa, lo de afuera te parece nada si te falta esa persona, si te falta ese auto, si te falta esa economía. ¿Sabes qué? De verdad, hoy por hoy te puedo decir que lo mismo se disfrutan las cosas materiales. ¿Que el dinero te da cierta tranquilidad? Sí, por supuesto que sí. Pero también es cierto que expandirte a la naturaleza no se compara con nada. Que abrir tu alma también no se compara con nada. Que disfrutar ese tecito que Dani está tomando y yo desde acá mi agua. Salud, Dani. Salud de ahí, dicen. No se compara con nada. Que se puede transmitir ese amor. Que sí se puede llegar al perdón, ¿eh? Aunque te hayan golpeado en Navidad, aunque te hayan corrido de una casa, aunque alguien se te haya muerto, aunque haya habido separación, aunque tú no te la creas, sí se puede. Y yo sé que si nos estás viendo es porque sí lo crees, porque sí lo sabes, porque en tu esencia, que es intocable, nada más está haciendo esto, se está abriendo para expandirse y mostrarte el abanico de posibilidades que tienes. Eso es lo que está sucediendo, porque aunque hayas perdido un gatito, después adquiriste otro, volviste a creer en el amor y en la compañía de una mascota. Porque aunque te hayan negado el aumento, ya lo volviste a pedir. Y si no te lo dan ahora, gracias a esa conciencia que vas desarrollando, sabes que entonces ahí no es tu lugar, que puedes encontrar otro trabajo. Pero sí viene desde una pérdida. Desde la pérdida nace el perdón. Hay que perder para aprender. Y normalmente las situaciones más dolorosas de la vida te hacen aprender. Hay que perder a una mamá, a lo mejor maltratadora, para aprender lo que no quieres en tu vida. Hay que perder a veces a una mamá amorosa para aprender que te hace falta su amor. Hay que perder a una pareja
celostina para saber que no te hacen falta sus celos. Hay que aprender a perder la salud para ahora valorarla y comerte tus verduras. ¿Qué digo? Ni nos implica lo de las verduras, salvo en los tacos, el cilantro y la cebolla. Pero de ahí en fuera, no mucho. Sin embargo, hay que perder. Hay que perder para ganar. Y después de perder, fíjate qué bonito esa suena. Perdonare en latín. Por donar, por regalar, por manifestar, por proporcionar, por hacer. ¿Y sabes a quién haces todos los días? A ti mismo y a ti misma. Que ahorita me gustaría ir retomando algunos de los comentarios que están aquí en YouTube, Dani. Oye, nada más que... A ver, desde Alejandra Villanueva, trabajar autoestima. Ese regalo, de verdad, de acuerdo a lo que dice Alejandra, lo más maravilloso que uno se puede regalar en Navidad es autoestima. ¿Cómo se regala la autoestima? Arréglate en Navidad para ti. Arréglate para ti. Que en la familia llegues y te digan, ¡uy! Te ves como esfera, o pareces árbol de Navidad, ahora sí te pusiste todos los adornos. O que ande uno como Rico MacPato, me decía una persona, pues tú enjóllate si te quieres enjollar ese día. Total, solo va a haber un 24 de diciembre de 2021, a menos que ya exista la máquina del tiempo, ¿verdad? Pero no creo. Usted vístase como le gusta. ¿Qué hay? ¿Que todos van a ir así? Sí, pues todos, pero ¿tú qué eliges? ¿Que todos comen esto? Pues tú no lo comes, vete con tu torta de huevito a la cena de Navidad. ¿Cuál es el problema? ¿Que tú no tomas rompope? Pues llévate tu cerveza. ¿Que tú no tomas ya afortunadamente ni cerveza, ni rompope, ni sidra, porque ya no te hace falta? Pues llévate tu agüita natural, o tu té verde, o tu té de canela. Nomás no lo eches en una botella de plástico que se chupa y luego ya ni sabe bueno. Eso es otra cosa, ¿no? Viene aquí también, nos mandan, bueno, saludos desde Tlaxcala, muchas gracias. Ahora, nos dice, por no saber pedir la cantidad, yo creo que merezco, gano 1,200 y quiero ganar 2,500, pero en el momento me achico y no me atrevo a pedirlo, me lleno de miedo, quiero cambiar ese miedo que me invade. Pues así, con decisión. Fíjate que yo fui a un trabajo, ya lo comentaba creo yo la vez pasada, donde dije lo siguiente después de la pregunta de mi jefe en aquel momento. Me dijo, ¿cuánto pretendía usted ganar? Pero hasta se hizo para atrás así bien señorón y en su super sillón, ¿no? Bueno, en su silla de jefe. Y yo agarré y le dije, y fíjate, yo no tenía ni un peso, ni siquiera me alcanzaba para pagar una renta. Ah, pero ahí es donde se miden a los toros, ¿no? Entonces le mencioné, no pretendía, pretendo. Le solicito esto, ¿me puede dar el empleo y el sueldo? ¿O no? Mira, el no ya lo tenía ganado. Pero me dijeron sí, y hasta se rió. Ahí es donde uno dice, valgo tanto, económicamente hablando, porque le estás poniendo el precio a lo que haces. Y es una manera de perdonarte, de darte a ti mismo, de reconocerte. Y ahora que estás ganando la mitad de lo que quieres, pues dale, vaya por más. Y luego del más, sigue el triple, y luego del triple, el cuádruple, y del cuádruple, lo que sigue. Pero también ve puliendo tus capacidades, ve atreviéndote a más. Ve fijándote cómo es ese negocio, cómo es el business que se maneja ahí. Y ayúdale a ganar más a quien le estás pidiendo más. Esa es la idea. Ahora, bueno, aquí dice que estoy, ya no sé si se refiere a mí o a quién. Dice, está más loca y conmigo dos. Está, pues, está bien. Recuerden que todos los locos
tienen un grado de genialidad, o al revés, todos los genios tienen un grado de locura. Esa es la actitud. Salir. Y locutio, o la parte de locus, también mucho tiene que ver con la palabra. Los locutores hacen eso. Aquí nos dice que yo me separé y perdí mi pareja, hijos, casas, cosas. Mis hijos eligieron quedarse con su papá. Ya los perdoné, pero ya no quiero vivir con ellos. ¿Está bien sentir por ellos un gran desapego? Sí, porque en ese momento tú necesitabas ser contenida. Y en ese momento ellos eligieron lo que les daba seguridad. Ya en su momento te llegará ese perdón hacia ellos. Aunque sigas eligiendo no estar cerca de ellos. Es normal. Eso está bien. Eso es elegirte. Muchos dirían, oh, caray, ¿cómo una mamá? No, no, no. No estamos hablando de la mamá que se va a sacrificar por otro. Estamos hablando de una mamá que ya tiene conciencia de sí misma y que está reconociendo cómo se está sintiendo. Pero verás que eso se va puliendo y al paso del tiempo van a llevar una buena relación con tus hijos. Vas a ver que todo se transforma. Ahora, aquí nos dice Noé, saludos Ana, el perdonarme a mí mismo fue la base, estar dispuesto a vivir y disfrutar de la vida, donarme lo material y social, equilibrar lo esencial. Exactamente, cuando uno está en paz, que ya se perdonó, que ya se dio a sí mismo, ahora sí se empieza a manifestar en lo material, no al revés. No voy a decir, oye, pues regálame un coche y después del coche ya voy a estar bien por dentro. No, estate bien por dentro y luego consigues el coche. Estate bien por dentro y luego consigues los billetes. Estate bien por dentro y luego consigues una buena relación con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con tus hijos. Estate bien por dentro y luego consigues una buena relación con tus vecinos. Así es como funciona la cosa, de dentro hacia afuera, no al revés, de fuera hacia adentro. Porque de fuera hacia adentro, tú te quieres llenar porque te sientes vacío. Y cuando es de dentro hacia afuera, tú donas porque ya estás lleno. Y estás lleno espiritualmente. Nos dice aquí Isabel Durán, gracias, lo voy a hacer. Sí, voy a esforzarme para que no trabaje, hoy para que no trabajo, se note que desquito. Bueno, también otra situación de que nos dicen, desquita lo que ganas. No se trata de desquitar. Tú crea con esta, ejecuta con las manos y en automático llega la abundancia. No se trata de esforzarte. Se trata de fluir. Fluye, fluye, fluye. Al sol no lo sacamos diario con unos lazos, ¿verdad? Sale, el sol fluye. El sol está. La luna está. Ayer me explicaba un gran amigo investigador de un instituto prestigioso. Me decía, para las culturas antiguas, la bóveda celeste era su palacio. Cuando me dijo eso, me quedé impresionada. Dije, sí es cierto, todo el cielo, todo el infinito es lo que nos rodea. Por lo tanto, crea más de lo que te han dicho. Otra forma de perdonarse es poniendo en práctica tus talentos. Pero no le dicen a uno sus talentos de chiquito. Por ejemplo, ¿ya escuchaste la voz melodiosa que tiene Dani? Eso es uno de sus talentos. Bien marcado. Imagínate que la voz de Dani todos los días te dijera, buenas noches, descansa. Bueno, ya a mí me sale su voz, pero imaginando que eso te dijera. Otra cosa que él tiene, él comparte su espacio. Es otro de sus talentos. ¿Quién se lo va a quitar? Nadie. Otro talento que tiene es hacer toda esta parte digital posible y no desesperarse. Y para eso no está bonito ver cable rojo, cable negro, cable azul, o sabrá Dios cuántos colores de cables haya y qué signifique cada uno. Pero todas esas cosas
son dones. Y acuérdate, perdonare, por regalar. ¿Cuáles son tus dones de dentro hacia afuera? Tengo esto, te lo regalo, te lo comparto. ¿No lo supiste agradecer? No importa, yo te lo compartí. Eso es donar, eso es regalar. Lo que haga el otro con lo que tú diste es problema del otro, de la otra. Así sean tus hijos, así sean tus padres, así sean tus mejores amigos. Tú diste. Listo. Otra situación. Aquí nos menciona Isabel que le da simbólicamente a su mamá dinero por semana para tener buena relación con su mamá. No es necesario que le des todas las semanas. No. Tampoco se trata ahora de pagar una deuda que a veces los papás sí dicen, ¿eh? Mira, ves la vida. Ah, cabrón, pues ¿cuánto cuesta la vida? Pues es incalculable. Yo hasta ahorita no le he encontrado precio a ninguna vida y ningún seguro de vida alcanza la suma que valdría a alguien, ¿eh? Y ni a un sicario se le podría pagar, me atrevo a decir, la vida de alguien, el costo de una vida. Eso me parece a mí. Pero si te hace sentir bien donarle a tu mamá, adelante. Aunque si cambias la periodicidad, también estaría bien. Es un cambio. Nos menciona Krena, gracias Ana, tienes razón, yo necesitaba perdonarme, ya lo hice. Me compré mi hamburguesa en el puesto donde tenía años queriendo ir y no me permitía, me siento muy bien. Eso es un cambio. Porque de verdad, yo cuando era chiquita, bueno, éramos chiquitos, mi hermano y yo, íbamos a vender allá por la Gustavo Amadero, más lejos, con mi mamá. Y mi mamá, cuando estaba de buenas, nos compraba un taco de suadero a mi hermano y otro para mí, sin refresco. Y mi mamá no se daba a ella misma. ¿Sabes qué hacía? Se le antojaba el taco, pero ella no se daba. Entonces agarraba un limón y lo chupaba. Le decíamos, mamá, ¿tú no quieres? No, y se seguía chupando el limón. Y hoy por hoy platicamos, ay, mamá, ¿te acuerdas del limón? Más se lo dice mi hermano, ¿verdad? Y mamá, sí, lo que era no darme a mí misma. Se perdía de ella misma. Y yo creo que por eso no les pongo limón a mis tacos. Ahorita ya que lo reflexiono, ¿eh? No me gustan los tacos con limón, nomás así. Ok, luego de este lado nos dice Elizabeth Luna, hola, buenas noches, yo batallo mucho con mis finanzas, ¿cómo me puedo reconciliar para que mis finanzas mejoren? Esta parte, Eli, ¿ya revisaste tus talentos? ¿Sabes cuáles son? De dentro hacia afuera, tus talentos te van a permitir crear tu economía. Cuando los descubres, el dinero empieza a fluir. Es una consecuencia lógica. Ya no sufres por conseguirlo. No lo vas persiguiendo. Es parte de tu vida. Listo. Así es como funciona. Ahora, nos dice José, lo más triste es que yo compraba el amor y cariño. Sí se puede comprar eso, ¿eh? Ahorita en Navidad, quien más se esfuerce por dar el mejor regalo es quien siente culpa porque le debe algo a alguien. No hay que sentir culpas. Si te nace del corazón darle algo que a la otra persona le gusta, adelante. Pero si no te nace, no te obligues. No tienes por qué regalar aquello que no quieres. A lo mejor ese costo de ese regalo lo quieres emplear en ti mismo, en ti misma. Emplealo. Siempre serás tu mejor inversión. Siempre. Nos menciona Isabel, mi mamá nunca nos enseñó a darle nada porque ella siempre ha ganado más que nosotros. ¿Crees que si le doy dinero simbólicamente mejorará nuestra relación? De tres hermanos, ninguno tiene buena relación. No, ahí a la mamá le hace falta más ser escuchada, más ser acompañada. Le faltan otras cosas. Dinero, pues ya tú misma lo estás mencionando, no le falta, ella tiene buena economía. Pero sí le falta hablar.
Hablar y hablar y volver a hablar. Y a veces es más regalo escuchar a alguien que darle dinero. Normalmente es así. Por ejemplo, tú que nos regalas estos comentarios, todos los que están conectados, nos están, bueno, al menos a mí y a Dani, nos están regalando sus experiencias de vida. ¿Y las experiencias de vida con qué se pagan? Con nada. Es así como va fluyendo la situación. No sé, Dani, si haya más comentarios de aquel lado. Creo que aquí a lo mejor me salté algunos, pero escucho con atención. Ok, bueno, pues sí, vamos con los que están apareciendo en también igual en Facebook. Gracias a todos los que también igual pues nos van a estar sintonizando en las diferentes repeticiones, y los invitamos a que también pues nos sigan comentando. Nayeli Camacho dice: perdí mi empleo, me siento muy mal y muy triste. Ok. José Charlie Vallalejos dice: gracias, bro, enterado. Okay. Carlos Covarrubias, ti. Saludos, Anita, desde Tizayuca. Okay. José Charly Vallejo, Vallalejos, dice: hace unas 24 horas yo viví mi experiencia espiritual. Gracias a Dios, ya tengo un despertar de conciencia, y esta Navidad y Año Nuevo la pasaré con mi padre, ya que él no va con sus hermanos. Años anteriores la paso solo, pero nunca me di cuenta de su sentir. ¿Qué sugerencia me da, doctora? Ok. Maggie Ortiz Perales dice: tengo 51 años. Cuando yo era chica, aproximadamente 8 años, mi papá nos compró a mis hermanos y a mí un pollito muy chiquito. Lo cuidé, lo alimentaba con chapulines, maíz, y cuando crecieron y se pusieron muy gorditos, mis papás los mataron para amenizar una fiesta. Yo me sentí muy mal, muy triste, perdón, y lloré mucho por mi pollito, que se llamaba Frijolito. Y bueno, el gatito que envenenaron en la adultez es mi dos mascotas después del pollito. Elena Montes dice: cuando te dicen que sí dan dinero a tus papás, te vas a rendir más. Es verdad. Desde Guadalajara, Jalisco, Elena Montes. Pues son los saluditos que nos están llegando, y pues síganos comentando a través de lo que es nuestras diferentes páginas. Ok. Bueno, Dani, nada más para no tomar tiempo del siguiente programa, porque empieza a las 9, ¿verdad? No te preocupes, ya tenemos solucionada esa situación, porque pues por el día de hoy no se van a poder presentar los compañeros. Ok, bueno. Sí, les rompo nada más unos minutitos más. Mira, que retomando esta parte que mencionan, pues bien importante lo del pollito, ¿no? O sea, ¿cómo simbolizó entonces? Y gracias por compartir tus cuidados, tu amor, tu alimentación, el progreso de crecimiento del pollito, y luego ¡zas!, lo matan para quedar bien con otros en la fiesta. Eso va a implicar una pérdida. Ahora, ¿quiénes son los que le dieron el veneno a tus dos mascotas? Otros. Entonces, simbólicamente son otros los que toman lo que es tuyo. Pero estamos representando, te decía, amor, cuidados, crecimiento. Simbólicamente eso es lo que están tomando. Por eso implica el dolor. Ahora, otra cosa. No es que les tengamos que dar a los padres para recibir. Sí es cierto que si les damos de corazón, esa bendición que te dan los papás, como por arte de magia, te hace que tu dinero siempre sea abundante. Pero es cuando lo das desde tus dones. No, ay, le voy a dar 100 a mi mamá para que la vida me dé 200. No, ay, le voy a regalar a mi mamá un suéter para que yo me compre el abrigo que tanto quiero. No, le voy a dar unos
tenisitos a mi mamá para que yo me compre 8 pares de zapatillas. Así no funciona la cosa. Es cuando nace. Así le des un chicle a tu mamá y tu mamá lo sienta y ese chicle hasta lo saboree diferente, es cuando viene la bendición. Y tú misma, tú mismo lo vas a ir sintiendo e interpretando diferente. ¿Por qué? Porque te va a vibrar. Siempre es, cuando se siente bien aquí, no hay más preguntas, no hay más dudas. Dicen que cuando hay dudas, no hay duda de que ahí algo está mal funcionando. Pero cuando no hay duda, es cuando fluye. Es cuando ya les diste el perdón a tus papás. Es cuando ya dijiste, bueno, pues perdí al papá, a la mamá acompañante que hubiera querido. Bueno, no tuve el amor, no soy el hijo, la hija consentida. Pues dale, ¿yo qué sí puedo dar? Bueno, no soy el empleado del año porque no me reconoce por no andar de lambiscón. No importa, ¿qué puedo dar? ¿Qué voy a tomar? Ah, siento que es injusto esto y no lo perdono. Pues bueno, eso decidió esa persona en ese momento. ¿Qué voy a dar? Siempre, todo lo que digamos hacia afuera viene hacia adentro. Y es para reflexionarlo, ¿eh? Y vuelvo a retomar el tema de Navidad, porque la Navidad es un nacimiento. Celebramos nosotros 9 posadas. Empiezan el 16, me parece. Y cada una de las posadas representa un mes de embarazo de la Virgen María. Nosotros nos ponemos una venda en los ojos, que bueno, en este caso nos amarran un pañuelo, un suéter, hay algo que les caiga, porque vamos supuestamente ciegos ante el pecado. Nos dan 33 vueltas, no para marearnos, sino porque a esa edad murió Cristo en la cruz, desde mis creencias que a mí me enseñaron, ¿verdad? La piñata tiene 7 picos porque son los 7 pecados capitales. ¿Todo eso qué implicó para mí? Implicó culpa, implicó no disfrutar, implicó condicionamiento, implicó incluso que nomás en diciembre se comía bien, que nomás en diciembre había dinero, que nada más en diciembre la gente sonreía, que nada más en diciembre la gente podía gastar, que nada más en diciembre había fiestas, que nada más en diciembre, lo más grave de todo, que nada más en diciembre había abrazos. Por eso a mucha gente sí le gusta la Navidad, porque se abraza. Y abrazar significa no solo tomar con los brazos, sino dar ese calor humano, estar en compañía de otro. Y de ahí surgen en muchos lugares los perdones. Con esta pandemia llegaron muchos perdones. Ya no te dejaban ver a los familiares hospitalizados y ahí se perdieron, ya no los volviste a ver, posiblemente. Ahí murieron. Y desde ahí llegaron los perdones. Ahora, otra cosa que nos comentan, ¿qué tiene que ver la relación con la mamá cuando se tiene hambre emocional? Me enteré que mi mamá regaló a una hija y no sé cómo hablar ese tema y tampoco se ha hablado nunca el tema de mi papá, es desconocido. Desde esa parte de ocultar, viene un no perdón, porque hay dudas. Cuando un hijo tiene dudas, se le tienen que aclarar. ¿El hijo va a sufrir? Sí. ¿Va a vivir ciertas consecuencias? También. Pero es mejor manejarse con la verdad. Por eso es tan importante que no haya tanta duda de por medio. ¿Es complicado? Sí. ¿Es una situación de conflicto? También. Pero habrá que reorganizar al sistema. ¿Cómo se va a reorganizar?
Se puede, sí, a través de una constelación, se puede a través de un dibujo proyectivo, se puede a través de una terapia, se puede a través de un grupo de ayuda mutua, se puede a través de un amigo o amiga que te escuche, pero hay que hablar de esos secretos. Y lo desconocido no siempre es tan desconocido. Tú tienes 50% de tu papá. Aquello que no le guste a tu mamá está representando el 50% de tu papá. Nada más ahora ponte lista y atenta a qué es lo que no le gusta a tu papá, a tu mamá, perdón, de ti porque representa a tu papá. Y bueno, aquí nos dice también José Belmonte, Anita, mis respetos para ti, te mando bendiciones de todo corazón. Pues muchas gracias por las bendiciones. Yo, Dani, fíjate que quisiera retomar parte de lo siguiente. Como ahorita estamos en pérdidas y perdones, lo que va a venir el próximo año 2022, pues va a ser crecimiento y espiritualidad. Lo quiero compartir de una vez, Dani, porque ahora que nos volvamos a ver en enero, habrá una chica que nos va a acompañar al programa. Se llama Joana, alias Joyce. Hasta tiene su alias. Ella va a estar hablando de crecimiento y espiritualidad. Es una chica que combina dos cosas. Nos estará hablando de su experiencia. Muy joven ella. No tiene mucho, que acaba de ser mayor de edad, hace un año. Y nos estará diciendo cómo es la visión desde un joven. Te invito a que retomes esto y nos acompañes allá desde casita a crecimiento y espiritualidad. Lo va a estar compartiendo Joana, alias Joyce, vuelvo a decirlo, y andaremos allá por el estudio con Dani. Y me gustaría ir cerrando con lo siguiente, Dani. Considero yo que la pérdida es la que nos lleva al perdón, porque solo perdiendo es como uno se reencuentra, de acuerdo a lo que yo he vivido, ¿verdad? Es perdiendo como uno se reencuentra cuando salen los dones. Y entonces viene lo siguiente, perdonar. No es una frase mía, esta. Nos permite sanar el alma y aligerar nuestras mentes. Me gustaría que te quedaras con esta reflexión para esta Navidad. Perdonar nos permite sanar el alma y aligerar nuestras mentes. Y una mente aligerada es una mente creativa, Dani. Es una mente que se expande, que no critica. Es una mente en crecimiento. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Les deseo unas maravillosas fiestas. Si quieren quedar en pijama, les decía yo hace rato a Dani, quédense en pijama. Así celebren la Navidad, así a lo mejor la celebro yo. O me voy a una de las visitas de las siete casas, también le contaba. Pero pásatela bien, fluye. Es Navidad, luego viene Año Nuevo. Nuevas posibilidades, nuevos ciclos, nuevas emociones, nuevas pérdidas también, nuevas situaciones, nuevos confrontamientos, nuevas cosas, nuevas tristezas, nuevos cambios, nuevas comidas. Todo se renueva. Tú eres una renovación en ti mismo, en ti misma. Así es que no me queda más que desearles a todos y cada uno de ustedes que van despertando su conciencia lo mejor de lo mejor. Dani, muchas gracias por tu existencia, por tu voz de locutor, por toda tu ingeniería puesta para todos los radioescuchas. Gracias a Visión Colectiva, que hoy por hoy es mi casa. Muchas gracias
que se expanda a toda tu abundancia, Dani. Mis mejores deseos para ti, para tus familiares. Mis mejores deseos también para todos aquellos que nos escribieron. Y pues bueno, les mando un abrazo desde aquí. Si me quieren contactar, bueno, soy Ana Hernández, alias Anita. Y ahora sacaremos todos nuestros alias. Mi número es 56 12 60 48 17. Envíame WhatsApp. En ocasiones no puedo tomar las llamadas porque tengo, afortunadamente, bastante, no le diré trabajo, bastante labor que me gusta disfrutar al máximo. La vida es al máximo. Pero te estaré contestando. Vuelvo a repetir mi número, 56 12 60 48 17. Cuando me envíes WhatsApp, seguro te voy a mandar el número de mi asistente para que él te dé mayores informes. Sé feliz, alégrate, estamos llegando a la Navidad 2021, no muchos tuvieron la oportunidad. Pues bueno, eso sería todo por mi parte, Dani. No sé si gustes anunciar algo más. Adelante. Ok, bueno, pues, no, al parecer, bueno, pues ahora sí que estuvimos al pendiente de todos los mensajitos. Muchísimas gracias, mil gracias por el día de hoy estar aquí con nosotros, mi estimada Ana Hernández. Y pues regresamos en enero a las transmisiones y ya estarás aquí con nosotros en vivo y en directo desde la cabina, ¿no? Exactamente. Ya andaremos por allá celebrando, Dani. Ya andaremos. Nos vemos para la Rosca de Reyes. Para la Rosca de Reyes, exactamente. Ya estaremos viendo a ver a quién le tocan los tamales. Ajá, yo llevo la rosca, tú pones el chocolate. Perfecto, me parece más que bien. Okay. Ya quedamos. Ya quedamos. Es un pacto de caballeros. Así es. Ok, bueno, pues nos vemos en el 2022, amigos. Y pues esta semana todavía vamos a tener algunos programas. El día de mañana viene con nosotros el doctor José Carlos Escamilla con pues el tema también igual de la psicología en la Navidad. Vamos a ver qué... Va a estar bueno. Entonces, por aquí estará mañana con nosotros el doctor José psicólogo José Carlos Escamilla, aquí con todo el equipo de Al Interior. Pues muchísimas gracias, mi estimada Anita Hernández, y nos estamos viendo en el próximo programa, aquí ya con invitados, ¿sale? Sí, nos vemos en el 2022, Dani. Muchas Así gracias es. A todos. Bonita y bendecida noche. Tápense bien, que hace frío. Así es. Quédense con lo que es la repetición, amigos. Y pues estamos en lo que es Visión Colectiva Radio. Así es, muchísimas gracias. Y como dijo Anita Hernández, sigan con Visión Colectiva Radio. Gracias. Adiós. Nos vemos, Dani. Gracias. Buena voz. Gracias. Bye.